Hola, parece mentira, pero es la primera vez que preparo un sobao pasiego. Ha sido una sorpresa lo fácil que resulta y lo curioso que es el molde. Para los curiosos gastronómicos recomiendo la entrada en Wikipedia. Es muy interesante su historia. Y vamos ya con los sobaos. Y una vez más, contamos con la colaboración de Kingwood y su chef Elite. Como siempre, os incluyo un enlace por si os interesa. Vamos a ello. Como veis, tenemos la mantequilla empomada, es decir, a temperatura ambiente, y la ponemos en un bol junto al azúcar y lo amasamos bien. Y como veis, la cosa va más de amasar que de batir. Una vez tenemos una mezcla homogénea, añadimos los huevos y seguimos mezclando con tranquilidad para que no se nos corte. Seguimos mezclando una vez más hasta tener una mezcla homogénea y ya es momento de añadir la miel y la levadura química. Esta vez no es levadura de panadero, sino la típica que va en sobrecitos y necesitamos muy poco, 3 gramos son suficientes. Seguimos mezclando y una vez más, cuando tenemos una mezcla homogénea, añadimos la harina. Ya veréis que queda una masa muy húmeda, un punto líquida, y eso es lo que buscamos. Mientras se acaba de mezclar, vamos a preparar los moldes y los podéis hacer con papel de horno, papel sulfurizado. Necesitáis una pieza rectangular, en función del tamaño de sobao que queráis, pues puede ser más grande o más pequeña. Hacéis un pliegue hacia adentro, después giráis 180 grados y hacéis un pliegue en cada lado de 1,5 cm aproximadamente. Después abrís y dobláis hacia afuera. Tiráis un poco para que coja la forma definitiva y ya tenéis los moldes. Y podéis poner la masa a cucharadas. No os preocupéis por la forma, porque al llevar tanta mantequilla en el horno coge la forma definitiva sin problemas. Y lo metemos en el horno que está a unos 180 grados, con calor arriba y abajo, hasta que solidifique y se tueste la parte superior, unos 20 minutos aproximadamente, y ya podemos probar. Bueno, ha habido un par que se me han desbordado. No he hecho bien el molde. Decía que lo bueno es enemigo de lo perfecto, pero si hubiera perfeccionado un poco más el molde, pues probablemente no se me hubieran desbordado. Vamos ya a probar. Bueno, por lo que veo está esponjoso, igual debería estar un poquito más compacto, también es verdad que todavía está caliente y que igual reposando pues endurece un poco. Está tibio, debería esperarme, pero bueno, vamos a probar. Lo dicho, demasiado esponjoso, necesita estar un poco más compacto, pero bueno, de sabor tiene el sabor clásico, puntito de miel, casi imperceptible. Dulce, como no puede ser de otra manera. Y bueno, esto está muy bien para guardarlo, ¿no? Porque dura unos días, porque está más seco, ¿no? Es un bizcocho menos húmedo.
Bueno, a ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien, hasta luego.